Algo pasa, algo siento, su mirada calma mis miedos. De gran corazón, inocente y tierno, él ha llegado ya. Él ha tenido gran valor, nos ha brindado. San Clotilio, protege a todos tus hijos, y en especial a Rayito. Líbralo de todo mal y dale sosiego a su corazón. Vive, siente, un rayito de luz ha llegado ya, de gran corazón inocente. De ahora en adelante eres oficialmente mi hijo. ¡Dios no existe! No voy a dejar que te hagan daño. Intercede por nosotros para que Dios realice el milagro de regresarnos a Juan de Luz esta Navidad. Que me mandó mi mamá. ¿Pero qué le pasó? La quise arreglar, pero ya ve, se puso peor. ¡Me mintieron! Tú me dijiste que Cruz ya había quemado a la Virgen. ¡Y tú también me mentiste! ¡A mí no me van a ver la cara! Cruz no tuvo la culpa. Yo la rescaté del horno en la que la iba a quemar. ¿La rescataste o te la robaste? No me la robé, solo la rescaté del fuego. Es una virgencita. ¿Tú tuviste que ver con el robo de las pertenencias de mi esposo? No me la robé, solo regalé cosas que ya nadie usaba. ¿Las regalaste? ¿Eh? ¿Las regalaste? No, 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 doñita. Es un niño. No me vuelvas a detener así, Mirna. Tú, recoge ese despojo. Llévatelo adentro. Sí, señora. ¿Qué pasó? Ya vi. Una tragedia. El hermano Cecilio quiso hacer un hoyo en la barda que da a la casa de doña Gertrudis para ver a Rayito. Y se quedó atorado. Ahí está. No es posible. El pobre se quedó tirado en el suelo. Cuando vio a la señora doña Gertrudis, se veía muy asustado. Rayito dijo que estaba muerto. No. El hermano Cecilio es como los gatos. Tiene 7 vidas. Ahorita ya me lo imagino. Debe estar estudiando científicamente cómo escaparse de la casa de doña Gertrudis. ¿Eh? ¿No cree necesario que vaya a rescatarlo? Mejor nos esperamos un poquito, ¿no? Oigan, ¿y qué hago con esto? Ay. Ese es el famoso invento, ¿verdad? Pues sí. Déjalo en el taller del hermano Cecilio, que nadie lo vea, Nacho, por favor. De nuevo nosotros haciendo cosas a espaldas del padre Cervantes. Bueno, piensa positivamente, le estamos ahorrando preocupaciones, padre. Por ahora. ¿Está bien, no está? Ahorita vemos. Ahorita vemos. Échenle agua helada, a ver si revive. Sí, señora, voy por allá. Ve a ver quién es. Si son los curas, ni se te ocurra dejarlos pasar. Sí, doñita. Ay, 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 ay. Hermano Cecilio, le voy a tomar el pulso. ¡Ay! Estamos metidos en un lío. A mí me duele todo. Creo que tengo todas las costillas rotas. Sí, y lo malo es que ya no tenemos a la virgencita. Sí. Ojalá y que no la quemen. Cecilio. A ver, niños, háganse un lado. ¡Háganse un lado! ¡No, Cruz! ¿Por qué más quiera? No me vaya a mojar. Está haciendo mucho frío y creo que tengo... ¡Ah! ¡Las costillas rotas!
Estamos en un callejón sin salida. Mire, padre, le voy a pedir a mi abogado que, pues, que intervenga de manera inmediata, ¿no? Sí, pero de cualquier manera, los trámites toman tiempo, Florencio, y la salud de Rayito puede empeorar. En eso tienes toda la razón. Entonces... ¿Ah? ¿Pero dónde se metieron? ¿Pero qué? Con el hermano Cecilio, en el patio. Pero mira nada más cómo viene. Había mucha tierra. Bueno, sí. Pero parece que hubieran tirado la pared entera. Pues casi. Yo creo que mejor nos vamos porque les tengo que dar un baño. Esos curas son unos bárbaros. ¡Me la van a pagar! Mira el destrozo que hicieron en mi barda. Y además intentaron robarme una virgen muy antigua, muy valiosa para mí. ¿Y todo eso lo hizo el padre Cervantes? No, hombre, fue el disparatado del hermano Cecilio. ¿Cómo lo vio? Seguramente fue por órdenes del padre Cervantes. Esto es muy grave, doña Gertrudis. Allanamiento de morada. Robo frustrado. Va a tener que acompañarme el hermano Cecilio. Ay, por mí lléveselo, pero ya. ¿Vamos? Vamos. Hermanos míos, hoy más que nunca necesitamos unirnos en oración y pedir juntos una bendición del cielo, no solo para que nuestro Rayito regrese a casa, sino para que antes de esto, doña Gertrudis Montes nos permita realizar una evaluación médica. Vamos a hincarnos y a pedir que llegue a San Pedro de las Montañas esa bendición divina que tanto necesitamos para alejar de aquí la sombra de la desgracia. Por tu culpa tengo que ir a la policía. Perdón. ¡Ey! Ni se te ocurra mirarla ni tocarla, ni acercarte a ella, ¿eh? No la queme, por favor, no la queme. En la iglesia necesitan una virgencita. ¿Y tú crees que esa virgen va a ir a parar a la iglesia? Como usted no la quiere. Ese es mi problema. Si me deja, puedo ayudarle a arreglarlo. Ay, ¿y arreglar qué? El problema... ¿Qué voy a hacer contigo, Rayito? ¡Niño! ¡Yo no sé! Dígame, Rayito, con confianza. Todos me dicen así. Mejor salte. Vete a tu cuarto. ¿Puedo bajar a la cocina a cenar? Haz lo que quieras, pero salte, salte. Esta virgencita es muy vieja y es muy linda. ¿Puedo pedirla de regalo para Reyes? O para mi cumpleaños, es el 7. Que te vayas, te digo, que te vayas. Ay, está bien. Pásele. Gracias. Oiga, la señora está en su recámara. ¿Gusta subir? No, aquí estoy bien. ¿De veras? No, de veras. Bueno, pues mira, como quiera. Nada más dile que la estoy esperando aquí si es tan amable. Ándele, ahorita le aviso. Sí. Tengo que salir de todo esto cuanto antes. Apenas el cura firme y yo reciba mi parte, me voy a largar lo más pronto posible. Mira, José, aquí está la lista de la comida para la fiesta y, bueno, ya cada quien se comprometió con algo. Pues los músicos ya confirmaron, ¿eh? Y hasta conseguí una tarima especial para montar el sonido y el altar donde se va a celebrar la misa. ¿Y si le contratamos las luces al hermano Cecilio? Bueno, sale. Y hasta que se traiga su estrella de Belén, que le quedó sensacional. Muchas gracias, José. Ya sabes, Francisca. Y pues, si aceptas mi propuesta de matrimonio, haríamos un reventón que ni te cuento. Ay, qué... Mira, José.
José, tú eres mi amigo y yo te quiero mucho, pero el cariño es muy diferente al amor. Bueno, pero de un gran cariño podría surgir un gran amor. Pues como le decía, padre, mi único deseo es colaborar con esta comunidad. Y además sé que tienen problemas económicos y vine especialmente a traer este donativo. No, hija, no. Es mucho dinero. No, se equivoca, padre. Es poco. Que si me permite decirle que por lo menos le servirá para impermeabilizar el techo. Que está realmente maltratado. Sí. San Reutilio es testigo. Mire, yo le agradezco mucho, pero no puedo aceptar esa donación. El padre tiene razón en eso, Catalina. Él conoce tu profesión y el esfuerzo que significa sobrevivir en ese medio. Adelante. Buenas tardes, teniente. Ni tan buenas, padre. ¿Qué pasó? Que usted y su comunidad ahora sí se metió en un lío muy gordo con la señora Gertrudis. ¿Por qué? El hermano Cecilio taladró la barda del patio y trató de robar una imagen religiosa de la señora, que asegura es una auténtica reliquia. A ti no te conviene andar metida en líos policíacos, y menos con los curas. Hay que llevar la fiesta en paz. Este es el momento perfecto para demostrar tu infinita paciencia ante las agresiones de los curas. Entonces debemos aceptar de ir a la fiesta que nos ofrecen. Ah, no, 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 de ninguna manera. Siempre guarda tu distancia. Tú eres la señora Gertrudis Montes, dueña del 90% de los locales del mercado. No intimes con los locatarios. Yo creo que no se vería bien. Tienes razón. Entonces vamos a hacer una fiesta íntima y personal tú y yo. Oye, oye, tampoco es por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, ven, siéntate, siéntate. Por lo pronto, yo voy con el teniente Carvajal, como lo que soy, tu representante legal. Bueno. Entonces, tú al tener un representante legal, tú no tienes que ir a nada personalmente. Es parte de la estrategia. Y mientras tanto, ¿qué hago yo? Tú tienes que seguir con lo planeado. Insiste con el padre Cervantes. Presiónalo con el último plazo que le diste. Acuérdate que el 31 de diciembre es la última fecha que tienen para recuperar el escuincle mugroso. Y si no firma, pues ni modo, lo perdieron para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la próxima vez no se les ocurra hacerle caso al hermano. Ay, él solo quería ver a la virgencita. Pues sí, pero ya ves que ahora lo están acusando de quién sabe cuántos delitos. Si me dices dónde está, puedo decir la verdad. A veces la verdad no sirve para nada, Rayito, para nada. Pues de cualquier manera la virgencita está corriendo peligro. Sí, lo malo es que no podemos sacarla de la recámara de doña Gertrudis. Pobre virgencita, la tiene como secuestrada. Pobrecito hermano, lastimado y en la cárcel. No creo que haya fractura. Pero claro, no puedo asegurarlo hasta que no vea una placa. La señora Gertrudis no se ha presentado a ratificar la denuncia. Me temo que va a pasar la noche aquí. Y mañana. ¿Quién sabe? Y todo por unas piedritas que quité de su mugre barda esa. Y porque trató de llevarse esa virgencita. No, 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 no. No traté de llevármela. Nada más quería que los niños la conocieran. Y de paso, a ver si la arreglábamos un poco. Suficiente, hermano Cecilio. Dígame una cosa, teniente. Explíqueme cómo es que la justicia de los hombres está desbancando a la justicia divina. Dígame cómo pueden considerar un delito lo que este pobre hermano hace con sus maravillosos inventos y no castigan a Gertrudis, que además de arrebatar un serrallito, lo está usando para chantajearnos. Pero padre, mire, le voy a decir... La avaricia
es uno de los pecados capitales. Y el ingenio del hermano Cecilio es su mejor virtud. Piense en la diferencia. Él solo pretendía reparar una imagen que esa mujer quería quemar. Él solo deseaba ver un niño que está enfermo y que ella se ha negado a darle asistencia médica. Le pido que se calle, padre. ¿Cómo me pide eso? Cuando se está demostrando que la justicia es una herramienta imperfecta como los mismos hombres. Le pido mi disculpe por mi comportamiento. El teniente comprende perfectamente su razonamiento, padre. Buenas noches. Buenas. Me dejaron entrar hasta acá porque tengo algo importante que decirles. Buenas noches, licenciado. ¿Qué viene a ratificar los cargos? De hecho, vengo a notificar que la señora Gertrudis Montes retira los cargos al hermano Cecilio. Bueno, pues a volar. Pues realmente me agrada tu compañía y espero que no te moleste que me haya quedado un rato más. No, hombre, para nada. Bueno, padre. Gracias a Dios. Sí, acá los esperamos. Hasta luego, padre. Liberaron al hermano Cecilio. Doña Gertrudis no lo denunció. Qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya es hora de que mejor, te vayas. Ah, me estás corriendo. Por supuesto que no, hombre. Pero el padre viene ya para acá y las actividades del seminario no han terminado. Ok. No. El padre Cervantes no lo aceptó. Yo no puedo permitir que lo dejes aquí. Pero si es una colaboración. Quien la tiene que recibir es él directamente. Ok, mañana regreso. Habrá una misa y una fiesta. ¿Me invitas? Sí. Gracias. Estás invitada, pero por favor no vengas con esta ropa. Pero, ¿qué tiene de malo mi ropa? No viene a tono con el lugar. Está bien. ¿Qué pasa, mi cielo? Tengo sueño. Ay, mi amor, la clase ya va a terminar. Estamos preparando el bailable para la fiesta de los santos inocentes. Por lo que veo, ya no vas a poder confiar en mí. Tengo que acompañarte a todas partes. No, mi amor, no se trata de eso. Lo que pasa es que quiero estar contigo. El tiempo que anduviste por ahí vagando, no sabes todo lo que pensé. Y además sufrí mucho, mi amor. Tu hermano y tú son lo más importante en toda mi vida. Ay. Bueno. Ya que entramos todos en ambiente, vamos a ensayar la coreografía que vamos a presentar el 28 de diciembre. ¿Listos? Sí, listos. Claro que sí, yo también puedo participar, ¿verdad? ¿Puedo? Sí, todos vamos a bailar y... Bueno, estábamos preparándonos para empezar. ¿Por qué tardará tanto? ¿Se le ofrece algo más a la señora? ¿Cómo? Que si se le ofrece algo más, doñita. Ah, sí, ven, por favor. Primero quiero que te quede claro una cosa, Mirna. Jamás vuelvas a impedir que yo intente castigar a ese muchachito. ¿Mm? Ahora trae una charola con botana. Y 2 botellas de vino. Sí, doñita. ¿Tienes frío? Yo tengo mucho. No puedo dormir sabiendo que estás aquí. Wow, hasta parece que vino una vez y te arregló los ojitos. ¿Y si vino mi mamá? Ya me voy. No nos vayan a cachar aquí a los dos y nos va peor. Bueno, adiós. Mañana vengo a visitarte. ¿Qué haces aquí en mi cuarto? ¡Y no me gusta que entren a mi cuarto!
Solo vine a darle las buenas noches a la Virgencita. ¿Qué te dije? Que nunca me acercara a ella. ¿Y por qué no me obedeces? No la cargué, solo la acaricié un poquito. Tiene frío. Es una estatua, chamaco.